Y buenas a todos, chavales. Y estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy, chavalotes, vamos a ver el nuevo calendario semanal, los nuevos eventos del día 28 de marzo al 3 de abril. Ya estamos al mes 4, chavalotes. Está pasando muy rápido este 2022. Así que, chavalotes, quiero aprovechar este momento también para darle las gracias, que ya somos más de 13 mil suscriptores. En verdad. En verdad, chavalotes, sin este apoyo que ustedes me han dado durante estos meses y de hecho durante el último año, pues yo no estaría aquí. Así que se los agradezco, chavalotes, a cada uno de ustedes. Y como saben, chavalotes, como premio, aquí abajito en los comentarios, pongan todavía el participo. Quedan dos lugares más para poder ya traer la lista de los 29 que ganaron, chavalotes, y van a poder entrar al clan. Y poderse llevar las 50 células del monstruo que va a salir por medio del evento de fraternidad. Así que atentos chavalotes, todavía hay dos lugares. Recuerden que para ello también hay que enviarme mensaje. Por medio, por medio de mi Facebook o del Discord, chavalotes. Así que vayan y háganlo. Ahora sí, chavales. A ver, lo primero que tenemos aquí en el calendario, obviamente, es el evento del caza recompensa. Voy a aprovechar para hacer un par de movimientos. De hecho, o oh, una recompensa. Perfecto. Una recompensa fue de las malas, pero las 5 células de Melteus. Bueno, dan 7 células de Melteus. Sí que me sirven para poder ya tratar de gastar la menor cantidad de fichas. Y obviamente tratar de crearlo. A ver cuánto es lo que me falta. Me faltan 69. Eh, de hecho, ya son bastantes poquitas. O sea, ya. Ya esto, esto es pan comido. Con las fichas que tengo del evento de recompensas de sobra llego. A ver si le puedo robar alguna recompensa a este mongolito. A ver aquí. No, por favor, dime que le robo algo. No puede ser. Pues no, chalotes, no le he robado nada. Una lástima, una lástima. Algunos también me preguntaron el día de ayer que cuántas células, células llevaba del nuevo monstruo. Llevo 84, me faltan 16. Que esto en realidad ya lo podría comprar sin problema, pero todavía quedan 3 días. Así que, chalotes, si quieren la review, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Al igual el día de hoy tenemos un evento de cruce en el cual podemos obtener a 2, eh, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 monstruos, chavalotes entre eh, míticos y legendarios. Obviamente los que más convienen aquí son los míticos. Algunos son cósmicos que son aquí el Arobat. Tenemos a Aurosmic, tenemos a Tessa Cooper que este salió de pago, así que se lo recomiendo, y también tenemos a Ricklops. Yo, chavalotes, no participaría en este evento porque son muchos intentos, son muchas gemas y si tienes mala suerte, como yo lo tuve con el Vira Demon Slayer, chavalotes, te vas a gastar 500 gemas y posiblemente no te salga nada. Así que yo la verdad es que pasaría totalmente de ese evento. Aparte tenemos también el día de mañana una mini progresiva de Mr. Beast, que para los que no lo ubiquen han sacado tres versiones. Mr. Beast normal, que fue la primera versión, y si no me equivoco fue de los míticos cósmicos. A ver, Mr. Beast debería de estar por acá bajito. Aquí tenemos a la segunda versión, que fue Under Mr. Beast. Pero, a ver, salió de los míticos normales. Es que no me acuerdo muy bien, ya salió hace mucho tiempo. Ah, sí, vean, aquí salió la versión mítica normal y posteriormente la más reciente la tuvimos por medio de los míticos silvestres. De hecho, fue el primer monstruo de youtuber que se pudo conseguir por esta categoría que a mí la verdad es que no me agradan los míticos silvestres. Yo creo que de esta playlist que acaba de salir, el peor, el peor es... Silex y el mejor es Amanía, pero de ahí en fuera todos los demás son atacantes, o la mayoría de ellos son atacantes. Aquí tenemos al Mr. Beast Echo, que fue la última versión, pero bueno, aparte de estos chavalotes, el día miércoles tenemos ahora en vez de la mini progresiva de Mr. Beast, de Don Canine, que no está mal tampoco, pero es un legendario. Después el día jueves tenemos la mini progresiva de Ingüe. que este chavalotes Sí que podría funcionar, pero sirve para uno de los libros. Si no me equivoco, es para este. Aquí está, Ingüe. A mí, por ejemplo, me haría falta para poder completar el libro, pero es solamente de un día para otro. La progresiva sale el día jueves y la temporada y este libro se acaba el día viernes. Entonces, no vale la pena porque hay que gastar no nada más en la progresiva, que por cierto, eh, está bastante complicado porque te va a costar más gemas. Y si a esto le sumamos la creación y la eclosión, es una barbaridad. Y chavalotes, el día jueves tenemos el evento de células de Rock Archdruid, que es el evento, perdón, es el monstruo del cual ahorita podemos conseguir por medio del pase de leyenda. Así que no, no conviene mucho, pero chavalotes, el día viernes. El día viernes es lo importante y lo más relevante de toda esta semana. ¿Por qué? Porque empieza, chavalotes, la nueva era. O sea, la nueva era, la temporada 2. Que espero que en esta ocasión sí den alguna cosita buena. Porque ya estoy harto de atacante, chavalotes. Como lo mencioné, la mayoría de los que salieron aquí son atacantes. No hay de otra, chavalotes. Así que espero que en esta ocasión sí saquen alguna de. Algún monstruo de control, alguno de soporte, porque ya bastantes atacantes tenemos, chalotes. Y de hecho, si los comparamos con los míticos condenados o con uno de los míticos de la categoría metropolitana que me gusta, que es eh, Bimbot. Sí, Bimbot, así se llama, que a veces se me olvida el nombre. Eh, me parece mucho mejor. Así que pues ahí lo tenemos, chavalotes. Ahí lo tenemos. La verdad, son bastantes eventos. Obviamente, también recordar, como dije al principio, el día viernes tenemos el evento de cruce de Tommy In. En el cual, chavalotes, aquí por patrocinio del chovi Que por cierto, aquí lo tenemos bailando. Hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Además, recuerden, chavalotes, que se pueden volver miembros del canal. Es muy baratito. Por un dolaruco y van a, a tener bastantes, bastantes cositas. Obviamente, voy a empezar a hacer directos el día viernes, regalando las células. Voy a hacer uno, pero no sé si el día martes, o bueno, el día de mañana es martes, o el miércoles, vaya a ser un directo. Así que atentos, chalotes, activen la campanita para que no se lo pierdan. Y en lo que vamos viendo, todo lo de los eventos, voy a darle un poquito aquí a la. Mazmorra de subida de rango que de repente se me olvida. De hecho, el día de ayer se me olvidó pasármela. Y seguimos viendo lo que viene la próxima semana: que es el laberinto, la espina oscura, en el cual vamos a poder obtener a un nuevo monstruo que tenemos por aquí. El diseño me gusta, la verdad. Tengo que reconocer que el diseño que tenemos de aquí me agrada bastante. Ahora, algo que se me pasaba, chalotes: el día viernes tenemos la nueva maratón llamada Mansión murky, en el cual vamos a poder conseguir a una calavera que no está mal. De hecho, estamos viendo si vamos por las 20 o por las 10 vueltas, todavía no no está muy claro, pero en cuanto sepa algo, chavalotes, pues ya les estaré comentando también para que ustedes se puedan unir en caso de que tengamos algún hueco. Recordar, chavales, que hay que mirar muy bien el calendario porque el día jueves es cuando voy a crear el clan para poder regalar las células. Así que pidan permiso ustedes. Porque se viene la maratona Al otro día. Algo que quiero comentar es que no quiero que me estén presionando, Es El directo lo voy a hacer por la tardecilla. Entre la 1 a las 2 de la tarde. Para que luego no me estén diciendo: Es que ya lo vas a hacer, es que ya lo vas a hacer. Gente que se apuntó. Gente que estuvo. Bueno, que está segura que va a poder participar en el clan. Obviamente pues bienvenida sea, pero sí, chalotes, les pido paciencia. Ese mismo día no quiero que me estén presionando, sino voy a hacer las cosas con calma. Eh, como voy a salir el día sábado, pedí mis vacaciones desde el día viernes, así que lo podemos hacer en cualquier horario, ya sea por la tarde, porque en la mañana no, en la mañana la verdad es que me da un poquito de flojera y aprovechando que no voy a ir a trabajar, pues me voy a quedar más tiempo dormido. Pero bueno, pues chalotes, eso es lo que tenemos varios eventos y como les digo varias sorpresitas y la primera es lo del evento de fraternidad el día viernes así que chavalotes díganme aquí abajo en los comentarios qué les parece esta playlist de eventos que la verdad a mí me agrada todo lo de la maratón, lo de la nueva temporada que espero y confío que en esta sí vengan cosas buenas como dije al principio y que le metan un poquito de, 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 de creatividad, o sea que ya nos dejen de sacar pura versión 2.0 aunque viene la versión 2.0 de Badamagma y la de Nisham que de hecho ya subí los análisis de esos dos monstruos. El Badamagma va a salir por medio del pase leyenda gratuito y el otro va a salir por medio del pase leyenda comp eh, comprado. Así que, pues ahí lo tenemos, chalotes. Así que nada, pues yo voy a dejar este videito por aquí. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, chalotes. Bye bye.